Cierto día, uno de los niños videntes preguntó a la Santísima Virgen: ¿cuántas vírgenes hay? En ese instante, la Santísima Virgen levantó su mano y ante los ojos de asombro de los tres pequeños niños, comenzó a cambiar de vestimenta, representando las diferentes advocaciones. Luego les contestó: ven, soy solo una. La maestra de los niños dio testimonio de que ese día, según los niños narraban cómo se veía la Santísima Virgen, pudieron identificar varias advocaciones, tales como la Virgen del Carmen, la Virgen Dolorosa y la Virgen de la Medalla Milagrosa. La Santísima Virgen nos enseña que ella es la Madre de Dios y no importa la advocación, ella es solo una. La corona horizontal es un signo que nos presenta el pequeño reinado de María Santísima sobre los apóstoles de los tiempos. Este signo deja entrever el propósito de una misión, a través de la cual ella será reconocida como reina de todos los hombres sobre la faz de la tierra. Como reina del cielo, la Virgen lleva su corona en forma vertical. Como reina de los apóstoles de los tiempos, la Virgen lleva su corona en forma horizontal. La Santísima Virgen, a través de sus mensajes, deja profetizado que en los momentos de confusión que se avecinan, reconoceremos cuál es la verdadera Iglesia, porque la proclamará Madre de la Iglesia, Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre de todos los hombres.